hicieron, pintaron lo que fue la cocina. Lo que hace mi esposo es primero darle una capa de primer para que pegue mejor la pintura sin tener que lijar la madera. No estoy segura de marcas. Después le da una capa de pintura y esta en específico la pintaron con pistola. No sé, creo que es más rápido o qué, Dani. Sí. ¿Más rápido que con brocha? Sí. ¿Queda más bonito o no? Sí. Queda más bonito. Qué fácil. Este en especial se ve padre, como parece que de ahí es la pintura. Y la verdad eso no es tiempo lo que se va a invertir, pero en realidad costoso no sale pintar una cocina, ¿sí? Lo siguiente que hicimos fue la parte del countertop. Este es un kit que ordené en Amazon. Creo que la pintura, lo que es la base, costaba $60, $70. Si me equivoco, por aquí les voy a dejar. Y ese kit viene con todas las cosas. Ok, muchachas, este es el segundo antes. La cosa de arriba ya está algo viejita. Así que queremos quitar este porque esto es de otro piso, así que lo voy a estar tallando con esta espátula. Miren, este es el kit que compré. Les voy a dejar el enlace abajo si lo encuentro. Es de Amazon y viene con varias cosas, así que vamos a leer las instrucciones. Viene con un rodillo, esta esponja, trae números, black base coat. Ok, al parecer este es el número 1. Ok, vamos a empezar de acá hacia acá mientras él está quitando aquello. Oh, wow. Miren, la primera capa de negro. Y ahorita que seque eso, mientras pintamos acá. Miren, en la parte de atrás va a ir el backsplash, que son los pedacitos de cuadrito. Y Daniel ya casi acaba ahí esa parte. No confía en mí, dice que no sabe ni qué estamos haciendo. ¿Saben qué? Se ve bonito el negro. Ya corté la esponjita, ahora empezar con el gris. Esto me emociona. ¿Qué es eso? No sé. ¿Color? Sí. ¿Me van a quedar esos puntos? Sí. Ok, miren, según aquí tú decides el look que quieres escoger. No sé si quiero ir por más gris o más negro. Todavía no acabo, como necesito darle más capas de negro y de blanco para que se vea bien, como que nació ahí esos colores, ¿ok? Es como el maquillaje, tienes que difuminar. Pero esa es la primera capa. Déjenle, doy otras. Este es blanco. Ok, más o menos así quedó. Falta el brillo y miren, le pasé con negro arriba. No sé, creo que le voy a pasar con más negro. ¿Más blanco? No. Me gusta el negro. Eso tiene que secar primero para poderle poner el brillo arriba. Y el brillo está tan bonito. Ya pasó un rato suficiente y ya está seco. Y este es el brillo. Miren, ya le cayó algo, pero tiene como glitter, poquito. Vamos a empezar.
sí. Pero menos yo creo. Ok, aunque no me lo crean, se ve medio scary. Me da miedo esto, que no se vaya, que se vaya a ver azul. Pero se supone que así se tiene que ver. Traté de darle lo más parejito que pude. Y aquí en las orillas, miren, me pasé. Pero ahorita le voy a pasar con el dedo a limpiarle bien la orilla. Ya pasaron como 5 o 10 minutos y todavía no desaparece. Ya te dio miedo, ¿verdad? Según que va a regresar a la normalidad, pero no sé qué horas. Sale más económico, o igual me imagino que hay un montón de personas que se dedican a hacer eso profesionalmente, pero como nosotros no somos para nada profesionales y les queremos compartir lo que es DIY, hazlo tú mismo, para que se ahorren un dinerito. Y les recomiendo ese kit, en la descripción se los voy a dejar. Estuve leyendo las reseñas que tenían en Amazon sobre la pintura y decían que sí servía, que funcionaba bien y todo, que les duraba tiempo. Pero si lo quieres a más largo plazo, que ellos recomendaban agregar otra capa de barniz, brillo, lo que fuera en la parte de arriba. Así que yo me puse a ver videos y vi que usaban epoxi o lo que es resina. Y ordené sin saber, ordené 2 galones, o sea, es el kit. En la descripción les voy a dejar lo que yo usé exactamente. Mi esposo estaba un poco sacado de onda porque no se miraba como que iba a quedar bien. Pero oh sorpresa, quedó, se ve casi profesional. Daniel va a quitar esas cosas para poner el backsplash y que se vea muy nice. Miren, ya puso las agarraderas. Ajá. Estas son las luces que van a ir aquí abajo de los cajones. Son iguales a las que tenemos en la casa y alusan bien chido. Y se conectan a la luz, ya vienen con todo. Luego para ponerle la cosa de arriba. Estos vienen con cables de diferentes tamaños. Son como unos 4 de este tamaño. Uno más grande y uno más chiquito. Tienen sus entradas y se van conectando una con otra todas y al último a la luz. Este es un sensor que nomás le pasas la mano cerca y se apaga, se prende. Miren, ya la voy armando, ya puse 2. Vienen con sus patitas y traen pegamento, y esto se pega bien fácil en la madera. Nosotros en la casa sí las pusimos y no se han caído. También traen tornillos, por si las quieren mejor atornillar, tornillitos chiquitos para que quede más maciza. Y entonces ya nomás le quitas esto y lo pegas y listo. Listo. Y el cable, si va quedando así guango, pues lo dobla uno y también lo pega. También trae para pegar los cables con este. Bien. Y aquí ya va a quedar el este. ¿Para el otro cable? Uh-huh. Ahora va a tratar de esconder los cables lo más que pueda para que no se vea. Y enseguida va a seguir este paso. Poner estos y al final vamos a poner el epoxi en la parte de arriba, la resina. Y está quedando una raya arriba, pero esa después la vamos a tener que cortar y pegar también. Estamos batallando un poco para que queden derechos de la parte de abajo, porque esto está así curviado. Se ve bien, Daniel. Nada más nos faltó. Creo que tenemos esos cuadros que faltan en la casa y si no tengo que ordenar más. Ok, ahora voy a hacer este invento de la resina. Se supone que es la mitad de este y la mitad del otro. ¿Saben qué hice? Nada más lo metí en un solo bote. Y que revuelva bien, 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 bien. Luego se le va a aventar ahí arriba de todo. Oh, eres grande. No es la mejor forma, pero es lo que estamos intentando. Yo nunca había visto cómo echan eso, ni videos, ni nada. Ella es la que miró cómo se hacía eso. No me crees. Es un experimento. Va a quedar así bien brillosito, ¿no? Miren, muchachos, así va quedando.
Se ve bien brillosito. Miren. Miren, miren. Falta terminar esa parte. Daniel le puso unos imanes en las puertas. ¿Sí ven esa que no está bien cerrada? Y ya con el imán se cierra y pega bien. Todavía no está 100% terminado, ¿ok? Vamos a ver si mañana le podemos dar otra. ¡Ah! Está nice. Bueno, aquí le falta. Aquí. Oh, sí quedó como estaba bien. No, acá le falta. Ajá, sí le faltan unos pedacitos. Quedó bien brilloso como había quedado en esa zona, ¿verdad? Sí. Pensé que se iba a borrar. Oh, I love it. Sí. Sí encontramos los cuadros que nos faltan aquí, lo una bueno. Una vez le echaremos, ¿no? Para que se sequen lo que... Sí. Miren, ya con la luz. Sí. Pues si hubiéramos tenido la luz prendida cuando le estábamos embarrando. Y ya esta parte se ve bien bonito. ¿Sí ven cómo brilla de precioso? Daniela está poniendo la puerta que hace falta nada más. Las voy a pintar de negro también. Creo que me van a gustar más así negras. Y pienso ponerles como hierbita verde arriba. Miren, yo creo que voy a poner ese ahí. Y compré esto para ponérselo aquí, que se vea bonito y que le sirva. Voy a abrirlo. Miren, qué bonito. Ya vamos a tratar de acomodar, vamos a subir el microondas ahí. Justo apenas cabe el microondas ahí, es su lugar, pero esa planta está muy grande, entonces ando viendo cómo acomodar. Que se vea... Que es decoración y sirve. Ok, esas son mis canastas y las quise pintar negras porque sé que van a combinar con el resto de la cocina y todo. Sí, quería ponerlas así, mira. A ver. Miren, este le puse, este lo compré en Walmart. Nada más que ya había limpiado la mesa y pues tengo que limpiarlo otra vez. Pero miren qué bonito se ve. Quedó bien. Se ve chido. Se ve bien brillosito. Se ve bien brilloso y esta capa te va a durar bastante tiempo. A lo mejor sí tienes que cuidarla de que no se vaya a rayar, de que tener cuidado de no rayarlo, pero es como cualquier cosa, tienes que tener cuidado con todo. Miren qué bonito se ve. Siento que eso cambia definitivamente cualquier lugar. Estos son tipo plástico, pero está algo macizo y se pega. Ya viene con pegamento y todo, simplemente lo vas pegando. Y la combinación nos encantó. Queda muy bien y es súper fácil de ponerse. Aparte, no sé, cuesta $50 el kit. Tú vas eligiendo las barras que quieras. La verdad me gustó mucho. Otra cosa que agregamos fue, ¿cómo se llaman? ¿Agarraderas? Uh-huh. Estas... las compramos equivocadamente, como pensábamos que eran de otra medida. Fue un show. El chiste es que queríamos unas negras, pero no había de esta medida. Y al final las que habíamos comprado no eran de la medida, pero ya las... O sea, el chiste es que así se quedaron, pero nos hubieran gustado que fueran negras. Y estas cositas igual las podíamos haber pintado, pero ya las habían puesto y era mucho trabajo. Igual no se ve mal. Pero como es un detalle que se puede cambiar también, el zinc si lo quieres cambiar pueden hacerlo. Pero básicamente ya con esas cositas que le hicimos, renovaciones, quedó muy bien. El piso se lo cambiaron también, ustedes vieron. Las luces de arriba también mi esposo las puso, esas, ¿cómo se llama? Resist lighting. Esas se ven bien modernas, la verdad. Para decoración lo único que... agregué por el momento fue eso. Ya después cuando estén aquí mis papás, ellos sabrán qué otras cosas poner o quitar. Apuesto que van a poner ahí la cosita para secar trastes. Ya saben, quedó muy bonito en mi opinión, nos gustó mucho. Miren muchachas, esto aquí iría a la estufa en este cachito de aquí. Aún no la hemos puesto porque queríamos acabar de grabarles esto. Me gusta mucho. El refrigerador creo que lo vamos a cambiar también. Vamos a poner otro. Pero ya después les voy enseñando. Y acá también traté de colocar algunas cositas en tonos azules.
Bueno, muchachas, hemos llegado al final del video. Ojalá les haya gustado mucho. La verdad, no se ocupa gastar tanto. Más que nada es el tiempo y el amor que le quieres poner a las cosas. Ojalá les sirva este video de inspiración para que se animen a remodelar sus cocinas, que vean que no es tan difícil. Nomás ocupas como 3 meses. No sé, nomás ocupan tiempo, dedicación y amor. Y queda bien, queda bien. Ojalá les sirvan enlaces, preguntas. Los voy a dejar en la caja de descripción. No olviden regalarnos un like y esperen el video de la sala. Las veo. I'm gonna go get some more.